El infierno, no, el infierno también ya está lleno. El invierno va llegando también a nuestra ciudad y bueno, el frío nos pone como un poquito tímidos. ¿Será? Sí, yo creo que sí, estamos un poquito tímidos, pero bueno, vamos arrancando con esta muestra audiovisual de esta cuarta edición del Festival Medellín en Corto. Es nuestra cuarta edición, ya comenzamos el 15 y el 22 de octubre con dos talleres muy importantes. Talleres de creación, esta mañana comenzamos también con seminario. Y con la muestra en la... Muestra artística en la Galería de Arte del Colombo Americano, que si ustedes quieren ir están invitadísimos, unas muestras, mejor dicho, muy brutales. Muy lindas, unas actividades muy novedosas que lograron hacer unos artistas, yo digo que muy volados en su cabeza de aquí de la ciudad, ¿sí? Bueno, entonces esta es la bienvenida que les damos a todos ustedes al Festival Internacional de Cine y Artes Medellín en Corto, en su cuarta versión. Lo que hicimos fue, Lina, fue convertir esto en un evento de ciudad, de país, y esperamos irnos internacionalizando con el evento. Sí, a poquito vamos avanzando, porque la idea de este festival es apoyar el talento local, ese talento local que hay en las universidades, ese talento local que tenemos en los barrios, en los corregimientos de Medellín. Con los artistas emergentes. Artistas emergentes, todos están invitados a participar en este festival, porque además, como dato que les tenemos hoy, más de 70 piezas audiovisuales recibimos en esta convocatoria abierta. Y precisamente para hablar de la convocatoria, acá está Paolo Villalba Storchi. Un aplauso para él. Bueno, recibámoslo con un fuerte aplauso a nuestro director general, Paolo Villalba. Director. Hola, Paolo. Director y fundador de Medellín en Corto. Hola a todos, muchas gracias por su asistencia y su participación. Efectivamente, estamos muy contentos porque la recepción del material audiovisual fue bastante extensa. Como lo dijo Lina, efectivamente recibimos demasiadas producciones en las diferentes categorías, cortometraje, video experimental o videoarte, video animado, video performance, cortometrajes, videoclip musical, y estamos muy contentos de generar estos espacios de ciudad donde logremos difundir y visibilizar las producciones que se están haciendo localmente en nuestra ciudad. Entonces, para nosotros es un orgullo hoy poder estar en este espacio, en este recinto, el Teatro Lido, y obviamente pues todo lo que connota este espacio dentro de nuestra memoria y nuestro patrimonio de ciudad. Y pues bueno, hoy vamos a tener unas piezas audiovisuales bastante interesantes. Vamos a compartir también unos pequeños espacios con los directores de las piezas semifinalistas que hoy se van a proyectar entonces en este espacio. Y pues nada, darles muchos agradecimientos a todos ustedes por creer en el espacio, por creer en Medellín en Corto, y pues este espacio efectivamente lo construimos entre todos. Muchas gracias y pues bienvenidos. Bueno, Festival Internacional de Cine y Artes, organizado por Medellín en Corto y Medios de Imagen, queremos dar los agradecimientos a todas las entidades que se han sumado a este importante proyecto, ¿sí? Telemedellín, Casa Tres Patios, Quiero Ir, Cined, En Corto Taller, que incluso hoy estuvieron en la mañana acompañándonos en el seminario, Anteojos Film, Agua Panela, Hotel Four Point Sheraton, Jonathan Muriel. Listo, entonces yo creo que podemos ir dando paso a contar o a iniciar con esa presentación de estos seleccionados. Claro que sí, vamos a ir iniciando, pero antes los invitamos a todos ustedes a compartir sus fotos, esos videos que realicen durante el festival, que precisamente comenzó desde esta mañana. A través de nuestras redes sociales nos encuentran como @medellinencorto, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces es una oportunidad también para que vamos compartiendo, sobre todo las personas que van visitando la Galería de Arte. Antes de comenzar, yo quisiera que habláramos un poquito, Paolo, de lo que la gente se puede encontrar en esta Galería de Arte para que se animen a visitarla. ¿Qué es lo novedoso que tenemos en esta galería? Muy bien. Bueno, lo interesante de esta cuarta edición de Arte Digital y Narrativa Transmedia radica pues en la posibilidad de integrar el mundo de las artes y del cine también en un solo lugar. Habíamos abierto entonces dos modalidades de participación, ¿no? Producción plástica y producción audiovisual. Lo interesante de todas las piezas que se presentaron en la modalidad de creación plástica es que
había un interés obviamente por explorar el concepto de interactividad, ¿sí?, en las obras, y pues dejar también a un lado, digamos, la idea tradicional del audiovisual como si fuese única y exclusivamente un asunto de proyección sobre una pantalla bidimensional, ¿no? Y por ejemplo, en las instalaciones que hay actualmente en la exposición, hay una llamada Pixel del colectivo En Corto Taller, que los animo a que la visiten porque, bueno, es una pieza interactiva de inmersión donde pues el espectador es quien activa y quien integra la obra. Es básicamente la idea o el concepto de un circuito cerrado, una cámara de circuito cerrado que captura la imagen del visitante o del espectador ante la obra, y él se puede ver reflejado en esas diferentes pantallas. Y hay algo importante con esa experiencia específica, y es que la distorsión de esta imagen se convierte en un glitch art. Exactamente, sí. La obra tiene además como una experiencia sonora, se activa también con el sonido de los espectadores, y eso es lo que genera entonces la descomposición de la imagen, todo el concepto del glitch y del pixel. También tenemos una videoinstalación muy bonita de Marcelo Narváez que se llama Perspectivas, donde lo que trata Marcelo en esta videoinstalación es tratar de juxtaponer o integrar dos culturas como las amerindias o prehispánicas y, bueno, ya las relacionadas con nuestra religión cristiana. Entonces es un proyecto también muy bonito que vale la pena ver. También está un video performance dentro de la muestra, pintura digital, ilustración, y un proyecto muy bonito de arte correo traído desde la Universidad de La Plata en Buenos Aires. Personas de Argentina que tuvieron obviamente una experiencia con lo que fue la dictadura, y pues nosotros que actualmente estamos también pasando por un proceso de negociación y de paz, la obra guarda entonces una relación perfecta para nuestro contexto porque es también experiencial. La idea es que las personas se acerquen a este telar que está lleno de unos sobres que contienen poemas, pinturas, grabados, collage, que guardan relación entonces con el tema de la violencia y la dictadura en Argentina, y la idea es que nosotros como espectadores pues participemos dentro de la obra, respondamos cada uno de esos sobres y guardemos nuestra respuesta en ellos. Y estos sobres regresan de nuevo a Argentina, ¿cierto? Entonces, podemos hacer algo incluso para ustedes, invitarlos a quienes no han visitado la Galería de Arte, que lo hagan entre hoy y mañana, y la idea es que lo pueden hacer, tomen un sobre, lean la carta, lo hagan en el nivel de su intimidad, ¿cierto? Y el compromiso es a responder a esa carta, pero también hay algo importante, y es mandar la carta vía correo masivo, no correo electrónico, sí, es porque ahí está la importancia también del tema. Exacto, sí, es como la idea de reivindicar también la idea del correo certificado que desapareció obviamente con el email. Sin embargo, pues también está la corporación Gozarte, quienes son los encargados también de la distribución de estas cartas también. Entonces, nada, los invitamos a la exposición. La exposición se llama Hipermediaciones, Mutaciones y Ecologías Mediáticas. Se va a llevar a cabo entonces el día de hoy y mañana en la Galería de Arte Contemporáneo Paul Barwell del Colombo Americano. Bueno, es importante contarles que adicionalmente a toda esa muestra audiovisual que tenemos hoy, que estuvo participando y concursando, tenemos una proyección de un documental web muy importante, ¿sí?, interactivo, que se llama Pregoneros, ¿sí?, de los directores Ángela Carabalí y Tibaúl Durán. Que de hecho esta mañana estuvieron en el seminario, nos contaron cómo se realizó este documental, que inicialmente tuvo una idea muy diferente y bueno, fue progresando, fue evolucionando y terminó en lo que es hoy. Son 5 personajes, 5 pregoneros de Medellín, y cada uno de esos personajes le han realizado 3 videos, desde la intimidad de su familia, desde las problemáticas sociales que tienen y cómo pregonan esos productos que venden a través de las calles de Medellín. En síntesis, es la idiosincrasia antioqueña en la calle mostrada en un documental. Sí, señor, pero bueno, no sigamos con más carreta. Esta tarde nos hemos reunido acá precisamente para ver esas piezas audiovisuales que hemos recibido durante todo este tiempo desde que abrimos convocatoria. Ahorita les mencionamos que fueron más de 70. Hoy vamos a estar viendo las categorías cortometraje, documental, videoclip musical, video experimental, video animado y video lírico. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a ver. Yo quiero darle agradecimientos entonces a ustedes también por participarnos, por su voto de confianza y acompañarnos hoy acá. Y la invitación es para 2017, porque 2017 va a estar
impresionantemente loco, se los aseguro. Bueno, bueno, y también recordarles que listo, hoy vamos a estar viendo acá las piedras. Pero mañana continuamos. Mañana a las 6 de la tarde en el Colombo Americano vamos a tener la premiación. La clausura. Sí, vamos a tener la premiación y clausura de este festival. Vamos a premiar entre esos nominados, tres nominados, un ganador, a las mejores piezas de este arte que tenemos aquí en nuestra ciudad, que queremos visibilizar y que sobre todo hacemos mucho énfasis, queremos apoyar el talento local que hay en nuestra ciudad y que pocas veces o tiene muy pocos espacios a veces para visibilizar. Claro que sí, entonces mañana haremos la premiación de la modalidad de creación plástica y audiovisual en el Colombo Americano. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Sala 1 del Colombo Americano. A las 6 de la tarde para que nos acompañen. La idea es que llenemos el Colombo, ¿listo? Listo, vamos a comenzar entonces en la categoría video animado. Viene a continuación 20 lentes sobre mí de Angélica Flores. Thank you.
al final de cada proyección de las piezas audiovisuales quisiéramos emprender un diálogo con cada uno de los directores, o si de pronto hay alguno del equipo. Está en este momento aquí Angélica Flores. ¿No está? ¿Angélica? ¿Alguien del equipo? ¿Tampoco? Bueno, está bien. Vamos a continuar entonces con los demás videos que tenemos. A continuación vamos a ver Chaotic Synchrony. Este video, esta pieza audiovisual es de Daniel Ruiz y Jessica Trejos. ¿Está de pronto alguno de los chicos de Chaotic Synchrony? ¿No? ¿Tampoco? ¿Por aquí? Bueno, venga pues. Venga pues para que nos cuente. Bueno, Lina, en estos momentos vamos con otra de las producciones. Un momento, que acá tengo uno de los chicos de Chaotic Synchrony, sí, que estaban. Nos va a contar. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Carolina Villa. Carolina, ¿de qué parte estás participando? ¿Alguna universidad, algún colectivo? Pues nosotros somos de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Sí, me hubiera gustado mucho que estuviera Jessica y Dani, porque Jessica fue como el alma del producto. Ella fue la idea de la, eso se llama deconstrucción reconstructiva. Entonces, sí hubiera sido lindo que ella estuviera aquí, porque pues la verdad ella fue la que coordinó todo. Bueno, ¿cuál fue la idea principal que ustedes tuvieron al momento de hacer este video, que ustedes dijeron, nos inspiramos en esto o teníamos esta idea? ¿Cuál es ese motivo, ese aliciente de inspiración? Bueno, mira, nosotros queríamos hacer, pues primero que todo, algo diferente, donde no tuviéramos que participar nosotros como protagonistas, digámoslo así. Entonces quisimos buscar pues como ese tipo de objetos que pudiéramos dañar y que queríamos mostrarlos desde otra perspectiva, cómo se verían las cosas primero destruidas y ya pues después en su forma original, como por eso, algo como muy experimental. Bueno, contemos un poquito ese proceso de producción, cómo fue la realización, la deconstrucción también de cada uno de esos objetos, y ya, yo te dejo acá con todos. Bueno, pues a ver, les contamos, en materia de producción fue algo muy exhaustivo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el de nosotros es un poco más corto, también tenía muchas imágenes y todo es muy milimétrico, aunque yo creo que eso es como todos los stop motion. ¿Qué pasa? Nosotros primero tomábamos las cosas a los objetos, pues obviamente cuando estaban bien, y los íbamos dañando de a poquito hasta que llegaran a un momento en el que pues ya no, se salían incluso del encuadre que nosotros teníamos dentro de la producción.
pero ya pues como posterior a eso, en la edición, digamos que se hizo como, se pusieron las fotos al revés, que empezara primero pues lo, ya las cosas totalmente destruidas, hasta llegar a como si no les hubiera pasado nada, que fue como observamos ahí. Cabe pues destacar que eran objetos pues que ya nosotros no utilizábamos, el reloj estaba malo y cositas pues como, bueno, la abejita fue la que nos dio más pesar, pero pues valió la pena, ya. Qué pesar pues que no esté la compañerita, porque ella para mí, ella tiene todos los créditos por su producción y con la dedicación que tuvo en la dirección de ese proyecto. ¿Cuánto tiempo más o menos se tardaron haciendo este video? Yo creí que ibas a decir que cuánto tiempo se demoraron armando de nuevo la abejita. No, la abejita no la pudimos armar, ojalá, no tuvo arreglo. ¿Cuánto tiempo? Tuvimos un día tomando fotos, fueron cerca de 5 horas, y ya después la edición sigue un poquito más exhaustiva organizando foto por foto, que incluso de eso pues como Dani y Jessy fueron como los encargados. Y Daniel pues fue como el editor, que como la persona que más editó. Ya después con lo de la música y eso se lo agregó Jessica. Y ya nosotros, y el día de las fotos, alquilamos el estudio de televisión de la universidad a partir de las 11 de la mañana y poco más o menos a las 6 de la tarde ya estábamos saliendo. Bueno, esta pieza audiovisual es Chaotic Synchrony. Ellos están nominados mañana a las 6 de la tarde, estaremos en la premiación. Vamos a ver si la abejita da suerte o no. A las 6 de la tarde en el Colombo Americano estaremos premiando esas piezas audiovisuales. A continuación vamos con Deconstrucción de Ciudad. De Valentina Herrera. De Jennifer Yepes, Valentina Herrera, Alejandra Piedraíta y Mariana Colorado. Valentina Herrera, ¿dónde está? Allí viene. Ella nos va a contar un poquito sobre esta pieza que también está nominada y que mañana estaremos premiando, ya les contamos, a las 6 de la tarde en el Colombo Americano. Valentina, bienvenida. Bueno chicos, buenas tardes. Digamos que este producto salió también de como una conversación en clase sobre qué queríamos presentar para este género de stop motion. Y hablábamos mucho de cómo hacer como un collage y contar, hacerlo muy narrativo. Por eso, como vemos, es como un orden muy cronológico. Hay una especie como es Medellín, una ciudad imaginada muy rural. Después vemos como el avance de los carros antiguos, vemos también la masificación de las edificaciones. Y utilizamos como sonidos muy estridentes para que lograran romper como en esa narrativa. Pues digamos que el ejercicio fue muy un poco complejo, porque lograr pues como organizar todos estos elementos para darle una lógica narrativa era pues como el punto a como a seguir y a lograr como el objetivo central.
y no, pues en de las compañeras nos gustó mucho, los sonidos pues también al final como ese fin imaginado que a veces se le da a Medellín por su caótico crecimiento, es como de las cosas que también quisimos resaltar, y no, ya. Gracias, chicos. A continuación vamos a ver el último nominado en la categoría de video animado. Ellos son Daniel Báez, Aide Vanegas, Carolina Gómez y María Larraondo. Ellos tienen una pieza audiovisual que se llama Polución. Alguien de los chicos está aquí de Polución para que nos cuente un poquito de cómo ha sido ese trabajo, ese proceso creativo. ¿No están? Bueno, continuamos ya con ese. Gilmar, cerrábamos la categoría de video animado. Esos son los nominados que tendremos para mañana precisamente en esa premiación. Y a continuación vamos con la categoría de video musical. Vamos a ver qué material lograron hacer en todos estos días. Creo que hay cosas muy interesantes. El tema musical es un tema que se puso de moda, los videoclips musicales es un tema que no solo se puso de moda, sino que para nuestro país, Lina, se ha convertido en un punto de negocio importante. Nos contaba Paolo que cuando estaban haciendo la curaduría de todos estos videos que llegaron, predomina el rap y el rock. Entonces, vamos con el primer video de esta categoría, La Esperanza, de Wilson Rojas Flores. Bueno, eso es Medellín en corto. Sí, nos podemos hollar un aplauso, ¿quién dijo que no? Thank you.
tiro del cañón, va a sobrevivir, soñando que todo estará mejor. La cara sucia de los niños me deja ver la sonrisa del querido hombre trabajador que una vez fue su amor, y hoy es un desaparecido, desaparecido sin entender. De pronto se encuentra aquí en este momento, no está, pero bueno, mañana estaremos en la premiación, seguramente ellos también nos estarán acompañando, mañana tendremos transmisión a través de Telemedellín, ellos también estarán acompañándonos mañana precisamente haciendo esa transmisión para poder hacer visible todo este talento a los demás rincones de la ciudad. A continuación vamos con Rap contra el Racismo y esta pieza audiovisual es de Bati Films. Que mal no es una imagen, bro, es más bien una idea.
más patria que la humanidad. La sociedad de la incertidumbre ahora respira culpabilidad. Permite que el racismo plante semillas de amargura, siendo la tontería histórica más absurda. ¿Qué me importa la cultura, la estatura ni la contextura cuando todos somos de la misma sangre pura? El inicio al Hilton con un grito a lo estípico, que quede claro, el hip hop colombiano está contra el racismo. Esta canción no se trata de meterle flow ni nada. La misión es darle en la cabeza tu falta de igualdad y esta segregación de raza que invade la humanidad. Blanco, negro, indio, mulato, mestizo, lo mismo me da. Si es que estamos hechos de lo mismo, es triste que a estas alturas aún se hable de racismo. Hago mi aporte sobre el ritmo y sé que la lucha es dura, pero más duro es el hip. Levántame la piel, tengo el mismo color que tú. Cambia esa actitud, háblame de respeto, no de sangre azul. Que eso de dividir el mundo por colores solo muestra la pobreza de valores de hombres perdedores. No sé tú, pero la esclavitud no cabe entre la juventud, que sabe con exactitud que somos iguales, que no hay diferencia bajo la atmósfera. Yo no tengo frontera, mi raza es el planeta Tierra. El imperativo moral del respeto, donde cada humano es alguien, no es algo. Los que tienen el poder explotan a los que no lo tienen. La vanidad con que nombras es su voluntad se refiere al principio de tener el poder es tener la razón, y así se infiere. El racismo, sexismos y especismos, pero cuando se ve la ciencia no reparamos en materialismo. Ya hindú, musulmán, cristiano, chino, somos seres espirituales. Hoy la música conspira contra el racismo. No importa más los sentimientos, no hay color de piel. La intolerancia y el rechazo no genera más poder. Cada pisada no es el mismo paso. Tienes que saber que cada mente es un mundo diferente en cada ser. Nadie puede pasar por encima de su corazón, a nadie hacerle daño en su persona. Aunque piense y diga diferente, escucha, razona, mira con el corazón. Todos vamos para el mismo hueco, el alma no tiene color. Conozco tu odio contra la raza mía, y aún así si llegas a mi casa tienes estadía. Te trataría como tú nunca lo harías, porque si te trato igual, igual que tú yo sería. Somos diversidad, rompamos límites, sea cual sea tu color de piel, ven ahora y únete. No te alejes a tu hermano y en tu cora darle al lobo. La sangre azul no existe, con mi sangre pinta rojo. Has confrontado las bases que dan crédito a tus creencias, que más allá de la apariencia, del simple indicio, te sorprenderá la ignorancia que sustenta tu prejuicio. Entre cadenas, clases, masas, explotación de razas, voy al son y voz por mi aborigen, mi raza, mi gente, a los que exigen papeles para entrar a otros continentes. Que el respeto a los demás sea tu actuar cotidiano, que nada te lleve a la subvaloración de tu hermano. Mi piel es oscura, pero en lo que quiero es sí, claro, claro, ni discriminar por el color que Dios ha dado. Vales por los sentimientos, no por lo que ves afuera, solo espera darte un toque y vivirás como mi abuela. Complemento ese negro y blanco, alza tu voz contra el racismo y haz que esto suene bien alto. Complemento ese negro y blanco, alza tu voz contra el racismo y haz que esto suene bien alto. El verdadero problema no es que seamos diferentes, sino más bien cuando el miedo y la intolerancia nos vencen. Histórica enfermedad de síntomas evidentes que solo puede curarse cuando el amor sea más fuerte. No más fronteras mentales, divisiones culturales, sociales, clases fascistas que nos ven como rivales. Abajo la xenofobia, muros y odios raciales, que abraza la humanidad, somos familia e iguales. ¿Quién se olvida de Luther King, de Tupac, de Rosa Parks? ¿Quién quiere un mundo gobernado por el Ku Klux Klan? ¿Quién se olvida de su hermano, del amor? ¿Quién quiere seguir sumando a este mundo tanto dolor? Hoy no hablemos de colores, hablemos de la razón, alzando nuestra voz para escribir esta canción. Hoy gritamos no a la segregación, el arma del mediocre es la discriminación. No tiene límite ni tampoco racismo, no quieres que atropellen, entonces ¿por qué hacen lo mismo? El rap se hizo para protestar. No basta con pedir una disculpa, no basta cerrar la herida y cuántas tumbas. En una sociedad en que la política y la religión se confabulan con el sistema de educación, se crea miedo desde la infancia. Hay maltrato y el rechazo, ese miedo genera odio y ese odio es un balazo. Tomar el vuelo antes de tiempo, si un color define el futuro, la raza no puede ser el ejemplo. Más viejo, más me doy cuenta de algo frustrante. Para muchos el color sí que es importante. ¿Cómo pueden estar pendientes de algo tan tonto aún? Si es algo que desaparece cuando apagas la luz, somos los defensores de lo obvio. Nuestro poder es tener la razón con nosotros. Me siento orgulloso de juntar mi voz con vosotros. El rap contra el racismo, los listos contra los tontos. Sí, hay esperanza, hermanos y hermanas. Somos más mejores y tenemos nuevas armas. Es rap, conexión internacional. Desde Colombia al mundo, ¿quién nos podrá parar?
luchando contra la ignorancia. Allá donde vaya, mi gente es la buena. Soy yo, soy yo. Contra el racismo de Batifilms. ¿Hay alguien aquí de Batifilms, del equipo? ¿No están? Bueno, continuamos. El tercer video nominado en esta categoría es Atrapado la cuerda rota, del director Quintero Publicidad.
Ahí teníamos a Atrapado de la agrupación La Cuerda Rota con el director Quintero Publicidad. A continuación vamos con Eterna Primavera del director Juan Muñoz. Mientras buscan el video, les recordamos que mañana tendremos la premiación en las diferentes categorías que estaremos mostrando hoy durante esta tarde. Esta mañana ya vimos un seminario y ahorita a las 6 de la tarde tendremos la proyección del primer video interactivo colombiano, Pregoneros, que precisamente esta mañana estuvieron con nosotros en el seminario conversando sobre la realización de este documental. Otro nominado en esta categoría de mejor video musical. A continuación vamos
con otro video nominado Tiempo Extra del director Bati Films. Otra vez, otro video de Bati Films que llega a esta cuarta edición del Festival Medellín en Corto. Este festival antes se realizaba en la Fundación Universitaria Luis Amigó. Por primera vez ya hemos decidido salir y crear una convocatoria pública. Hemos recibido videos de mil partes. Hemos recibido videos de la Universidad de Antioquia, del Pascual Bravo, hemos recibido videos del ITM, hemos recibido videos del CEIPA, en fin, y un montón de colectivos independientes. La idea es que se animen, manden sus videos, sigan enviando sus piezas, porque pues ya mañana se premia esta cuarta edición, pero vamos pensando de una vez ya la quinta edición de Medellín en Corto, que probablemente con la medida del tiempo irá mejorando y irá evolucionando a través de la historia. Entonces, a continuación, vamos a ver este siguiente nominado. Categoría de mejor video musical, vamos con el video Más de ti de El Fede y Ana Chica. Sí.
Hola, ¿qué tal, amigos? Con mucho gusto desde Medellín, Colombia. Aquí les presenta Rafa Gol Linares desde la onda ganadora, Onda de la Montaña, en la ciudad de Medellín, para invitarlos a la finalísima intercomunal entre los equipos del Risen Fútbol Club y también el F. Gómez, que se va a disputar en el máximo escenario del Picacho. Todos invitados. El Risen viene de empatar 2 juegos consecutivos, 4-0 ha ganado, y por supuesto esperamos que el Risen Fútbol Club pueda conjugar las 3C del fútbol: ganar, gustar y golear. Con ese video finalizamos la categoría Mejor Video Musical. Les recordamos que Medellín en Corto no podría ser posible sin el apoyo del Colombo Americano, medios de imagen, anteojos en Corto, taller, la Alcaldía de Medellín.
Quiero Ir, Aguapanelas, Inés y la Semana de la Comunicación de la Facultad de Comunicación Social, Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño de la Fundación Universitaria Luis Amigó. A continuación, vamos a ir con otra categoría. Vamos con video arte o video experimental. En esta primera pieza audiovisual tenemos a Metadermis, de Sebastián Rúa y Estefanía Giraldo. Categoría de mejor video arte o video experimental, tenemos a Felonías, del director Sebastián Rúa. Le recordamos a todos ustedes que mañana a las 6 de la tarde en el Colombo Americano estaremos haciendo la premiación de todas estas categorías que estamos viendo esta tarde, y también tendremos transmisión a través de Telemedellín.